Importante saber que en este partido pues no juega Fran. Y sin Fran. Bueno, pues ya por lo pronto vemos ahí a Bernad, David Alba de inicio. Y Bernal que saca, ¿eh? Saca corto y ya está. Nada, primera falta. A eh. bueno, podemos ver quién, quién le pega. Hay dos zurdos diestros. Uf, la primera cerquita. Mario Reyes tiene un buen golpeo. Hay un golpeo. Pero la primera, ¿eh? O sea... Ya, mira que tiene todo el campo de, del mundo y no, de hecho no tiene oposición. Y ya le lanza ahí un, mucha prisa, ¿no? La primera, joder. Lleva un minuto. Sin embargo, aniquilador, pues mira, meta portero, inicia jugada desde atrás. Así si podemos ver el, el dibujo del ataque posicional. Como Bernat está por la izquierda, Mario Reyes es central izquierdo, parece que Pau sería más bien el central derecho. Aunque vamos a ver. Davial va un poco de delantero. Y claro, Nadir es el que hace el de carril, cambia un poco los roles. Al final es Fran el que, el que no está y ha entrado Bernat por él. ¿eh? Es el que ha entrado por, por Fran, lo que pasa es que los galones a la hora de salir, de salir el balón, la posición casi casi que la coja es Nadir. ¿no? Ahí, ahí podemos ver cómo es David Alba y Nadir, que a, a, le ha cedido el puesto de, de defensa central a, a Pau, que lo hace también bastante bien de central, con Mario, esa es la pareja. Y bueno, pues Bernard el que, el que está por la izquierda. Y por la derecha, en principio, está Guillem. Que yo creo que hace un poco lo, los cambios con, con Nadir. Pero bueno, a ver si, a ver si lo, vamos, lo vamos viendo. Si en un equipo, el que, que, por ejemplo, Nadir pueda jugar aquí, no arriba. Y pueda jugar de central. O que, o que cuando te quiera tiene libertad para salir. O incluso Mario Reyes, que está ahora mismo de central. Ahí, de inicio ha empezado de central izquierda, pero lo puede hacer muy bien. De carril sale de banquillo, por ejemplo, gente que, que entra en rotaciones como... Bernard y, y David Alba sale de, de Nice, o sea que es una versatilidad que es muy valiosa para el equipo pero ahí ya vemos ¿eh? como ya están los seis totalmente metidos en, en la zona aquí los cuatro y dos, todos defendiendo cerquita de área esto, esto, este sello de identidad está clarísimo, para eso no hace falta que esté Frank. es verdad que a lo mejor sí, sí se le puede echar porque de menos en ataque pero en defensa no es tan tan importante Ahí lo podemos ver, eh, pero claro, ya es un poco tarde ahí como las marcas de, dejan primer palo marcado. Aquí en teoría estos están marcados uno por uno. Aquí la marca un poco se le va. Mario en teoría está con Lopo y este está así sin marca y este molestando al portero. Quizá alguien debería estar ahí ayudando a que el portero no tenga la oposición porque tiene el portero el portero tiene al jugador encima, o sea que eso puede ser un problema. Pero bueno, por zapata muy bien, como siempre. Un poquito más de, de calma. Ahora, ahora mismo el, el, el dibujo, bueno. Está un poco cambiado. Rivero y Plubin son un poco alma libre, ¿no? De bueno, pues si tengo que venir a recibir, vengo. Ropero, carril derecho, claro. Corvo, carril izquierdo, que crea muchísimo peligro. Y Lopo fijo atrás. Que cuando no está, pues se nota. Y Olae, el que está ahí también por, por carril izquierdo. Al estar ahí en banda fijando, pues le da más libertad a Corvo para venir hacia adentro y hacer lo que les dé la gana. Van cambiando de posiciones. ¿Ve? Ahora, por ejemplo, es Rivero, el que se viene al otro costado. Ahí se ha podido ver el cambio. Cambian mucho las posiciones también, Pío, ¿eh? Porque mira, Olae ahora mismo es el que está de referencia. Es que no, no hay un delantero clarísimo. A veces lo hace Corvo, que es el que lo puede hacer. Flubin no es delantero, ni Rivero es delantero. O sea que, bueno, alguien lo, lo usará. Lo que sí está claro y fijo es que, que lo puede el último hombre. Eso es lo único claro. Por contra, pues bueno, el, el dibujo de Aniquiladores en defensa, pues sí es muy fijo, ¿no? Mario Reyes. Bernat y, y Nadir un poco por delante, que sorprende con lo bueno que es Nadir de defensa que esté en el centro del campo, pero bueno, que lo hace bastante bien donde lo ponga. Hay mucha movilidad, mucha mucha libertad de movimiento. A ver, Rivero y Plubin son los que son total, absolutamente libres de hacer lo que les dé la gana. Incluso, bueno, es que de hecho, los. Tres, que eso es una cosa que a mí me, me encanta de, de ese tipo de jugador, que son muy buenos. Eh, Corvo, plugins, eh, Rivero y un poco menos Ropero, porque Ropero sí es un jugador que, que fija mucho la banda. Pero estos tres, yo diría casi casi libertad absoluta para interpretar el juego como quieran y aparecer por donde ellos quieran. Que tener jugador así, pues te convierte en muy imprevisible. El rapero siempre suele estar en carril derecho y luego por central. Esos son los dos puestos más, más fijos. Después hay mucha movilidad. Y un equipo que ha mejorado muchísimo. Que al final esos tres jugadores, tres cuatro titularísimos. Y porque han perdido a Hulk. Es normal que, que estén arriba. O Más arriba que en el primer split, porque han cambiado mucho el, la forma de. de Guay, los jugadores que tiene ¿no? Así si podemos ver el dibujo de Pío. Mira, ahí, ahí podemos ver defensivamente a Pío. Aquí está, Lopo de central, eh, romper un poco así por la derecha y Olae detrás. Yo diría que es un 3, una línea de 3, con dos en el centro del campo defendiendo y dejan a Corvo arriba. Es un movimiento bastante lógico, por otro lado, deja a Corvo. Arriba Porque así tiene que correr menos O sea, no tiene más Al final un futbolista Tan determinante Tan eléctrico eh, Que te, te puede solucionar El partido arriba Tú lo que necesitas Es que no esté Cansado Entonces bueno Pues al final Hace un 3-2 Línea de 2 Aquí plugin y Rivero Que para salir A la salida De si recuperasen Podrían salir A la contra Y Corvo arriba Pues, pues sin, sin matarse mucho En defensa Que está bien Vaya eh. Se acerca Hace un poquito de presión Pero Lo justo eh Corvo Ahí, tranquilito. Que tapa por dentro porque se ha quedado por fuera, ¿no? Porque ha ido la presión aquí. Corvo ha venido aquí por fuera. Cambia posiciones. Tapa por dentro Rivero. Uh, Plubing. Y, y Rivero queda por aquí. Y la defensa de 3 se queda clara, ¿no? De 1, 2 y 3. Eso, eso está fijísimo. Eso está fijo. Eso no cambia. Ahí, al final, futbolista con calidad ahí. ¿Verdad que la pierde y la lía? Y una pérdida de esas que te, te, cuesta, un, te cuesta un gol. Fácil, vamos. Aquí, recuperación, quizá. Puede jugar de cara y salir a la contra para intentar que, que... Si le da... Está de espalda, está tapado, ¿no? Está emparejado. Que sí, que Alba está cerca. Y este también está cerca. Esta línea está, está corta. Aquí no puede jugar. Pero sí puede jugar con Lopo y, y Jorge. Venía aquí y descarga hace uno, dos y juega, por, y juega largo. A Corvo que está arriba. Ahora, ahí se la juega solo, tal. ¿Verdad que se le queda corto ahí por meter el pase extremo? En vez de venir corto, la S va largo. Y contra un equipo así. Te la hace. Y porque no la ha puesto el segundo palo. Si no era gol, claro. Ha hecho muy bien. Pase atrás, de primera. La ha hecho bien. Lo único. Bueno, la ha fallado el, el gol para segundo palo. Eso es lo que, lo que se ve muy claro, ¿no? Que. Por ejemplo, la, la tiene Corvo. Pues, pues Rivero viene por dentro. Y, y qué es lo que hace que. Los de fuera no, le, no puedan salir, ¿no? Pues que Berna no pueda salir. Ropero está ahí fijando. Y siempre la línea de, la, la línea de pase de seguridad atrás. Que es que Lopo. Siempre pase de seguridad. Siempre está Lopo, ¿eh? No hay problema. Ahí muy importante. Eso es bloqueo. Zapata, muy bien. Ahora se han echado un poquillo más atrás. Pío. Es como doble línea de tres, ¿no? Parece. Doble línea de tres. No demasiado junto. Con, con relativamente espacio. Pero sigue un jugador aquí. Que por cierto, yo, yo creo que es casi mejor así. Porque si viene Corvo aquí, estos dos contra corvo al final lo, lo, lo acaban volviendo loco. Entonces, es casi mejor una doble línea de tres, como está ahora mismo, que no se, no se vuelva muy loco y ya está. Ahí, pero ahí hay que seguir al jugador. ¿eh? Ahí Lopo se desespera con razón, vamos. Se desespera con razón. O sea. Aquí esta, esta es la, la opción de, de, de poder recibir. Aparece aquí en, en, en esta línea de 3 y esta línea de 3. Al final el espacio siempre es en los cuadrados interiores. Que aquí es donde se coloca muy bien Alba. Eso sí lo hace muy bien. Al final tienes que intentar filtrar ese balón para que este pueda jugar de primera, descargar lo que sea. O bien aquí por fuera o bien hacia, hacia el de fuera. Sigue teniendo la línea, ¿ves? Está clarísimo. Ahí juega porque sabe que tiene que jugar por fuera, tiene que descargar por fuera. Pero lo que sí es importante. Es que el del centro del campo tiene que venir aquí, porque hay uno más por fuera. El de fuera, en teoría, tiene que ser para Olae. Y si Olae sale al de fuera, el de dentro está libre. Esto es uno de los peligros de, del 3-3 con, con respecto al 4-2, que, que no tienes un carrilero por fuera. O sea, Splubbing está por dentro. Esto es más bien tema táctico. ¿Ahora qué pasa? Que juega al de fuera, que puede hacer? Hola, no puede, no puede hacer nada, pues está está relativamente vendido. Si sale al de fuera, este queda libre. Eh, Lopo, sí, pues intenta salir, pero claro, Lopo viene de estar tapando a, a David. Al final es, es Plubin el que, el que tiene que llegar, pero mm, le saca 3 metros, es imposible llegar. O sea, realmente el 3-3 ahí ha, te, ha tenido lagunilla. Y ve se pase ahí, ¿y por ha querido controlar? Si llega, si llega, golpea de primera. Es gol seguro. Gol seguro es relativo, ¿no? De, de que era muy buena opción para pa golpear de primera, vaya. Ya. Ay, perfecto. Tal, ¿eh? Entre líneas. Saca balón fuera. Olae, va hacia afuera. Y claro, el de dentro no le, no le da tiempo. Es que no le da tiempo a nadie. Hay que golpear de primera como sea, ¿eh? Ahí, tac, tac. Y golpea. Controla, se le va. Una pena, pero en poco tiempo ya se ha visto como... La crea mucho peligro ya, aniquiladores a, a pie, simplemente por el, por el planteamiento defensivo, de, de, la colocación defensiva. Esto, sin embargo, con el 4-2 eh, se ve menos. El 4-2 de aniquiladores lo que te permite es eso: de que el carrilero de fuera está por fuera y aunque salga a tapar, sigues teniendo tus dos centrales y tus dos medio centros libres. Y para la otra banda, si hay cambio de banda, pues está el otro, ¿no? Y si hacen un cambio, se si hace un cambio por fuera, por fuera, por fuera, pues da tiempo al equipo a bascular. ¿Ve? Si igual el, el 4-2 está, está muy claro, ¿no? Que esto es un poco locura. Lo que, lo que está aquí de demasiado centrado. O sea, este jugador en teoría debería estar cubierto por el central. Y a este por fuera. Porque esta zona está absolutamente libre. Quizás si corvo con esta, con Lopio, juega con tercero y llega aquí. Al otro equipo no le da tiempo a bascular. Pero claro, tiene que tener claro arrastrar hacia adentro. Con Ola para jugar a Plubin No sé si lo encontrará, pero, pero eso está claro que es el, el objetivo. Bueno, debería de ser el objetivo ese. aquí y aquí de primera. A ver, Lopo, Lopo es que es un futbolista de primera división. Entiende el fútbol muy, muy, muy bien. Entonces ahí ya tienes un uno para uno. Que esta es la situación ideal. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que va a buscar aquí? Pues evidentemente encontrarle un uno para uno a los especialistas de uno para uno y generar, o bien por fuera, o bien por dentro y golpeo, o fuera y centro. Pasa atrás. Ahora, por ejemplo, pues, de roperos. Ropero se ha por dentro. Ahora han cambiado los, los roles. Lo único que fijo es el Lopo. Y, y bueno, parece que Ola es el que está ahí de, de Boya. Que evidentemente, pues tenía más nivel cuando estaba Es eh, Muy bien, eh. pase de seguridad y empezar. Ahí no debería tener prisa, pío. Aniquiladores directamente dice Mira, nosotros aquí no, quer no, no tenemos nada que hacer. Aquí no queremos, no queremos jugar. Así que no, no, no vamos a ir. ¿Cuántos metros quiero moverme? Lo justo inecesario. Aquí en poquito espacio y cuando robas pues en teoría salen los cuatro, o sea, estar atrás y que haya espacio a la contra, ¿no? Como dice por ahí. Que al final esto viene bien con gente rápida en los carriles. Si tienes gente que va bien al espacio, por ejemplo, Nadir es muy rápido al espacio, entonces si hay una recuperación, estos los cuatro deberían de salir. Como, como. bala hacia arriba, ¿vale? Y de arte dos. Pues bueno, pues si le pide una contra con cuatro atacando. Y, y le pilla dos un poco desprevenidos. Pues le puede hacer muchísimo peligro. Además, que un sistema muy, muy fácil de, de. llevar a la práctica. O sea, porque los movimientos son muy cortos. Son basculaciones de un lado a otro. Pero muy sencillas. Ahora, por ejemplo, ves, Corvo está aquí un poquito más de referencia. Sigue siendo el, el, el 3, ¿no? que es lo que.? El peligro aparece aquí en esta, en esta escena, ¿no? Ah, mira, aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa, el 3-2, cuál es uno de los peligros? Que tienes un central solo. Ellos juegan con una referencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver si lo puedo pillar. Aquí. ¿Ves? Cuando tú tienes la línea de 3 y solo tienes un central de referencia. El último hombre y está emparejado con, con el delantero. Cuando el delantero cae a, re, a recibir y descarga y te saca de la zona. Lo que crea es un espacio en el centro. Que el de, los de fuera lo pueden ocupar. El de fuera por la izquierda, no, ahora mismo, ahora mismo, porque está muy lejos y está controlado por Ropero. Pero el otro sí, entonces, ese es el peligro. Ahí es donde, si, si este viniera aquí y Ropero pues, se lo olvidase, pues sería en peligro. Pero el que lo hace es el otro. Aquí, ¿ves? Al final, si Olae no estuviese atento ahí, pues te llega. De hecho, casi, casi llega, ¿eh? es, es uno de los problemas de jugar contra defensa. Eh, un central claro y dos carrileros. Porque si el delantero te saca de hueco no, de, del sitio, pues no, no hay nadie. Es lo que le pasa a, a Lo para mismo, que, que como referencia de defensa está solo él, ¿eh? A la hora de armar el juego, evidentemente, pues sí, pues, pues tienes a Lopo de último hombre atrás, pues vale, ok, lo tienes de aquí y, lo, y los demás pues van con libertad. Unas veces eh, Corvo aparece por aquí, Rivero se descuelga, Plubin también viene para intentar recibir aquí cortito, Ropero siempre manteniendo gente por fuera y, y bueno, Olae ahí de, de referencia intentando mantener fijo. A los centrales, que es un poco lo que el, el, su trabajo. El trabajo de Olae es mantener a los dos centrales fijos para que los demás aprovechen el espacio. ¿Ves? Aquí, ves, Olae se lo lleva. ¿Para qué? Para que para que el espacio aparezca en esta zona. Aquí es donde tiene que intentar llegar de alguna manera a que para que Rivero sea el que, el que cree peligro. O sea, el trabajo está bien hecho, pero hay que arriesgar a meterse por dentro y jugar aquí, filtrar aquí el balón. Esto es lo difícil. Y si no, bueno, puedes volver a empezar. Pero al final tienes que conseguir filtrar ese balón. Si no filtra ese balón, te puedes tirar una hora moviendo balón. Te puedes tirar una hora jugando de central a por fuera. Y otra vez, y aquí. Puedes jugar aquí y volver y al otro lado. Pero si no eres capaz de fijar y meter un balón en esta zona. A alguien que esté aquí. Te puedes tirar una hora que no lo va a meter manos aniquiladores en la vida. Puedes meter un latigazo de fuera, evidentemente. Si tienes corvo. <laughs> Pues meter un golazo por la cuadra pero pero no siempre lo va a meter por la cuadra pero evidentemente es, es que es un golazo brutal es muy importante tener gente que tire bien de, de fuera otra vez otra vez lo mismo vale aquí es que, es que se ve de nuevo la defensa de tres es que hay que, hay que, hay que ver lo que lo que están jugando y, y saber por qué después le, le crea muchísimo peligro eh, la línea de dos por delante y corvo aquí vale de nuevo lo mismo, ¿vale? El carrilero de fuera viene hacia adentro, arrastra, se empareja y arrastra a, al carrilero de pío, que en este caso es la de por la izquierda. ¿Cuál es el, el peligro? El que viene por fuera, que es Nadir. Encima es de los más peligrosos. O sea, esto está más que estudiado. Tira hacia adentro, te la arrastras, te pille por fuera. ¿Le cae el balón justamente...? ¿Casualidad? ¿Le cae el balón justamente al que está solo? Bueno... Si quieres llamarlo casualidad, pero. Eh, bueno, al final es superioridad táctica. Después la analiza y, y ahí fuera de juego, no sé qué. O, o creo que al final es fuera de juego y es gol, eh. A ver si lo ponen. Pero vaya, podemos ver la jugada bien. Después del de. Aquí está. Aquí. Eh, aquí está. A ver si lo puedo pillar. Vale, después del golazo de corvo, ¿vale? Es un golazo impresionante, la verdad. Es un chicharro espectacular. Pero en defensa hay, hay que. Es lo mismo, ¿vale? Mira, acaban de sacar, ¿eh? Acaban de sacar el centro. Y lo que hemos hablado antes, ¿no? Emparejado uno con uno. Eh, tal. Y tiene la superioridad hasta aquí. Aquí lo que pasa es que... La superioridad se ve claramente y ahí no se, no se da cuenta y, y, y cae... Es más, Aniquiladores lo hace varias veces en, en el split. Que es, tiene uno por fuera, lo tiene emparejado y este, Nadir, en teoría, está aquí pero se va. O sea, no hace falta que esté. Con, con que se quede Pau, en, es de sobra. ¿Qué pasa? Le hacen el 2 para uno por fuera y, y ya está. Pues ahora lo vamos a ver, poco a poco. ¿eh? Lo apuesta con uno, arrastra, es que se ve claro, se ve clarísimo. De hecho, la jugada va directamente al, a, a este. Pero es casualidad que ahí le cae el rechazo al que está solo. Bueno. Mmm, si no estuviese solo, no llegaba. Que después lo analiza y creo que es gol válido, ¿eh? En el balón, no, a verlo. Creo que no es frajuego, vale. tal, no sé si pone la imagen. Pero, mira, ahí está, ¿no? Ahí está que bueno, no están para el juego cuando golpea Nadir y el gol. Claro. Es un, es un ajuste táctico simple. Que se le hace la ventaja del 2 para 1, la aprovecha y ya está. Y ha durado la ventaja del golazo de. de corvo, pues ha durado. Pues nada, prácticamente. Un minuto. Y aniquiladores que tienen clarísima. Clarísimo lo que tiene que hacer. ¿Ves? El 4-2 clarísimo. Van 11 minutos y han jugado varios de la rotación. Ya hay varios calentando allí para entrar por gente que, que no, normalmente no juega todo el partido. ¿Veis? Y recuperación, intentar contraataque. ¿Que no hay contraataque? Empieza jugada y tranquilo otra vez. Ve Ahí, lobo pues que, claro, no sé qué hacer. Es que se ve el dibujo otra vez. Es que exactamente el mismo. Es que está clarísimo es el 3. Y la otra línea 3, el triángulo aquí y la línea. Entonces, este está bloqueado uno para uno. Y, y los, los espacios que aparecen, pues son aquí. Aquí el espacio que aparece. Y si y aquí también puede atacar, ¿no? Por dentro, bueno, pues al final, con un jugador. Ocupa el centro. Y tiene eh, preocupado a cuatro. O sea, hay cuatro que están preocupados por uno. Eso es un desajuste muy grande, demasiado grande. O sea. Yo te compro que haya uno, pero esta gente tiene que estar a otra cosa. Si, si no te vuelves loco, si no es que te, te encuentras los boquetes por, por otro lado, fácil, vamos. Ahí no saben, Rivero no sabe si, si tiene que ir el de fuera, si es... Que aún más en tantos cambios de cámara no, no se puede ver, tío, es que... Pff. Mario muy bien, muy tranquilo, mete al portero en, en, en salida de balón es importantísimo también en Fútbol 7. Y Nadir, esas conducciones que pff, es súper completo. Ya se ha hecho aniquiladores con el partido. Simplemente con meter ese gol se ha metido en el partido otra vez. Ahí tiene Mario de centro izquierdo. Por fuera. Ve otra vez. Ve Nadir. Muy dinámico. Que tiene que venir a recibir. Viene a recibir. Incluso hace muchas conducciones. Que viene Nadir, viene aquí. Ta, ta, se, se viene aquí. Y si sale uno, es capaz de meterse en conducción hacia adentro. O, o salir por fuera. Es mmm, un jugador que te aporta pf, demasiado. Eh, no falla en pase. Eh, oh, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez el movimiento, ¿vale? Otra vez, ve, Otra vez se activa el de fuera. Que se va a meter aquí por dentro. Y bueno, le va a dejar el espacio seguramente. Vamos a ver, a ver en qué acaba, pero ya otro vez, otro, otro, otro desmarque. Eh, y ya le está dando línea, ya le está dando línea por dentro. O sea, puede tocar. Una de las opciones también buena es tocar, pared y salir hacia afuera. Y, y si este es capaz de recibir, girar y jugar, pues, pues peligro. Y una presión alta muy buena. Presión alta buena de, de, de aniquiladores. Evidentemente, en esas situaciones. Presión alta y, y, apre, y ya está. Es presión tras pérdida. Los aniquiladores al final es, es una presión tras pérdida clara, ¿no? Porque están cerca y ya que estoy, aprieto. Y minuto 13, pues cambio. Que es muy importante también. Rotaciones, Pangañe y Maca, pues seguramente entrarán por Bernay y Alba, que son los que más entran en rotación. Es que el tema es que los de Píos van intentando atacar la zona y eso, pero a, hay momentos en los que no, no encuentra a nadie, no tiene a nadie. Es como un desierto ahí, ¿no? Un poco raro. Hay situaciones un poco extrañas, ¿no? Tiene aquí a. a Corvo, ¿no? Vale. Y a, lo, y, a, y a Ropero por fuera. Vamos a darle a continuidad a la jugada. Está ahí. No lo no conectan con él. Le dan vuelta. Vale que se sale. Se queda, se queda aquí descolgado, ¿no? Y este viene aquí. Pero alguien se tiene que quedar en esta zona. Es que solo puede recibir aquí. Si, si no deja a alguien ahí. Es imposible meterle mano. ¿Qué le va a meter mano por fuera? Eh, es muy difícil. y Sin embargo, ve, Ropero, en vez de quedarse ahí y a ver qué pasa, y a ver si eh, le fija o juega para otro lado y tal. Y. Se sale. Se sale para. Bueno, para darle el hueco y volver a su sitio. Pero. Ve, por ejemplo, ahora. ¿Ahora qué? ¿Quién hay aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos? No, no, si no hay nadie aquí que pueda ni venir ni siquiera a, a recibir, entonces es imposible. Ahí pff, está el equipo, está un poco Un poco perdido en ese momento. Si sí, cambio, es verdad que es muy difícil meterle mano a. Es muy difícil meterle mano a aniquiladores si no es con golpeo lejano, eh. Pero es difícil. Sorprender a Paul Zapata es muy difícil, eh. Todo de corvo, sí, la metió un golazo por la escuadra, pero no siempre te va a salir. Y ahí es que no lo puedo entender, tío. O sea, es que, es que no tiene sentido. ¿Por qué? No, no, es que no, no, no lo puedo entender, de verdad. O sea. Una vez que estás ahí ya. Aquí. Aquí, ese es Mañé, ¿vale? Acaba de entrar. Y lo hace, de hecho lo hace bien, ¿no? Porque en la, en la línea de 3 que hemos dicho, eh, el 2 campo pues el corvo está ahí que, que ya se queda arriba para no correr, pero claro, te falta un tío más atrás. Aquí hay hueco, en esta zona hay hueco, y ahí es donde hay que recibir. Hay que recibir bien orientado. Viene, recibe orientado y encara el uno para uno al opo, ¿no? Si es, si es que es la, la solución. Vienes bien a recibir, tal mantienes la zona, está perfecto. Pero tú ya aquí, como estás de espalda, recibes de espalda, pues. ¿Qué haces? Te sales para afuera. Te sales para afuera y creas cero peligro. O sea, es que esa es la diferencia de un futbolista que te marca la diferencia y otro pues, que, que está, simplemente. Por eso no marca muchísimo la diferencia. Es que no tiene más. Pero aquí. Pues si te coges te orientas hacia el culo para fuera, para la banda y vas hacia adentro, pues ya puedes recibir y encarar al lopo. O sea, esto tú no puedes recibir de espalda. Si recibes de espalda y con la derecha es que es imposible. Tú tienes que echar el culo para allá y recibir con la izquierda para salir con derecha para encararle el uno para uno. O sea, est esto está mal la orientación corporal está mal, la pierna con la recibe mal. Y no crea peligro. Entonces, bueno, ¿por qué unos juegan más, otros menos? porque qué unos crean más peligro otros menos? Por, por, por detalle. Es que no tiene más, ¿ves? Al final, no encuentra, ¿cómo va a encontrar? Imposible. Para pues, reiniciar. Ahí, bueno, por lo menos se orienta y controla hacia, controla hacia afuera, pero si no, es imposible. Y muchas veces que me sorprende y dice, ¿no? Es que, ¿por qué juega este más que otro? Pues, ¿cómo no va a jugar más que el otro? Que sí, que evidentemente tácticamente está muy bien. Aniquiladores, que es muy difícil meterle mano. Ahí, como no te meta. Como no se meta hacia adentro, Corvo, que en este es uno para uno. Y se meta hacia aquí, pero es que eso lo, lo deberían de tener más estudiado. Y ya sí se la ha hecho. De hecho, se la ha hecho una vez. Ha venido aquí, y ha golpeado, y ha metido por las cuadras. ¿Cuál es la solución? Que el de dentro, que eso es lo bueno del 4-2, que conforme este le ceda, que le debe ceder. El espacio hacia adentro, aquí sale, y el que cambia a tapar es el, el medio centro. Que también en ese perfil es muy bueno tener un, a un jugador como Nadir, que prácticamente es centralista en el centro del campo. O sea, le le, le invitas a salir hacia afuera, pero si viene a por dentro está, está Nadir. Corbo es muy bueno de todas maneras y te la hace, pero... Y las contras como locos hasta línea de fondo, ¿eh? hay que llegar... Hasta la línea de fondo, como sea, hasta aquí y ponerla atrás. Y muy bien que llegue otro más. Eso hay que hacerlo. A ver cómo termina la jugada. Están está muy fijos y, y es muy difícil meterle mano. Eh, la verdad, como no, como no juegues muy rápido, como no conviene aquí y juegue rápido, o conviene aquí y descargue rápido al otro lado, pff, súper difícil meterle mano a aniquiladores. ve, que, eh, Aquí, eso. Y ahora ya sí. ¡Ah! Con lo bien que lo han hecho, es una pena que, que ahí no, es, no, no se atreva un poco más, ¿sabes? Es decir, tienes que jugar de primera. Un equipo que está tan anclado, tan encerrado y, y, y que es muy difícil meterle mano, o juega rápido, que es lo que le vemos aquí. Juega, pan, aquí, está Esto, esta, esta descarga. Este toque de primera es lo que te da a lo mejor que se le queda atrás. Pero ahí, joder. Vamos para adelante, vamos para adelante Que tiene espacio Que Nadir está aquí Y, y, y hay dos aquí Esta es la situación Mejor que esa, esa situación Ahí se Ahí se le queda atrás ¿no? Y bueno, vuelta a empezar, vale, ok Pero Y demasiado lejos, demasiado lejos Se fija un poquito más Confía en el golpeo de lejos Tiene buenos jugadores de lejos Y es que Claro, está enfocando todo el rato al que va a sacar, no sé, ni siquiera se ve el movimiento de los jugadores. O sea, es que la realización es para pegarle un cocotazo, la verdad. Pues mira, todo el rato, sí, Corvo, va a sacar el córner, vale, ok. ¿Y el resto de jugadores dónde están? No puedo ver la jugada, vale, okay. no puedo ver la jugada, no puedo ver la jugada. Venga, ahora ya puedo ver la jugada. ¿Dónde está la gente? No se puede ver, pero bueno, más o menos. Pues emparejado, primer palo. Libre y, y Mario Reyes con Lobo. Y ya está. Y aquí, pues, Víctor con, con Pau. Parece que marca individual menos uno, que es el, precisamente, yo te diría que de los más altos, que es Nadir. Y de los que probablemente vaya mejor por arriba con más alto. Y ahí bien Pau, que, que sale a, a tapar. Pero, bueno, eh, aniquiladores... Minuto 17 Va a empate y no le importa. O sea, el plan es el que es. El plan es, estamos en los 4-2. Que nos golpeen de lejos si quieren. Y en el dado ganaremos. Y aunque sea sin fran, pero eh, confían en, el, en, el, en lo bien tra trabajado que tienen el dado. Pío, cambia a los jugadores, pero sigue lo mismo, eh. Ah, salta un poco la presión, pero en minuto 18 no hay nada. Ahí ya no se juega, ya está. Vale, y en el dado es un 1 para uno con portero. Así que, bueno. Vamos a verlo. Que Aniquiladores juega mucho a esto, juega a, mmm, tranquilo, que no, no perdamos el partido, pero que lo podemos ganar en el dado. Y el 1 para uno con portero, pues nadie es que es muy bueno, porque... Nadir es muy bueno porque defiende muy bien y tiene un 1 para uno. Buenísimo. Una aceleración muy buena. Un buen golpeo. En el 1 para uno es muy muy bueno. Y le falta nada, eh. Ahí la ha tenido. Ha hecho un cambio ahí. Es muy bueno. Es que Nadir es una locura. Fue Ese futbolista es muy completo. Hasta Pau contra Corvo, que en teoría le puede aguantar más o menos, físicamente. Que Corvo tiene mucha calidad. Te la hace. Uf, qué pena porque se le fue, pero la ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. Uh, liada. sea vaya gol. Ha hecho el cambio ahí y se ha vuelto loco. El riesgo. Este es el riesgo de, de. tener un ataque y defensa diferente. O sea, lo bueno de Nadir, entre comillas, es que lo puede hacer de ataque y defensa. Es verdad que como le ha dado tiempo, pues ha metido a, a Pau para defender, pero podría hacerlo perfectamente. Entonces, al fin y un perfil más completo, pues te evita eso, esos problemas. Porque te rompe un partido y te gana un partido. Vamos. Ahora sí, hace el cambio, tal. Nadir es que es muy bueno Le Aguanta y si eso La puede echar fuera ¿eh? Cambio de ritmo muy bueno Es que es súper completo este futbolista Es que lo de Nadir es brutal es que, es que es de loco O sea que es de loco O sea la jugada de Nadir Es que esa capacidad porque es, es que uno dice ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué? Es que es súper valioso, tío. Es que lo de Nadir es súper valiosísimo. Es que es valiosísimo. Lo voy a ver otra vez porque lo quiero valorar como lo que es. Futbolista súper completo, tío. Es que yo sigo diciendo, probablemente sea... Yo creo que es el mejor defensa de la liga. A ver, en uno para uno. Le, cu le cubre, acelera. Lo tiene la situación súper controlada. Sabe que la puede echar fuera. En corto, en largo. Solo necesita acelerar, eh. Solo necesita acelerar. Voy por aquí. Acelero. Pam pam. Dos zancadas. Me voy. Amaga. Es que lo de Nadir es brutal. Lo de, Nari lo de Nadir es espectacular. Es que sangre fría, uso de las dos piernas, aceleración. Este chaval lo tiene todo. A este nivel, el mejor central. Está claro, de la liga. Con diferencia. Al final, tiene al mejor central y el mejor jugador de la liga que, que está siendo Frank. Menos, lo que pasa es que hoy no lo tiene, pero. Ahí, muy bien. Mario Reyes, físicamente muy bien. Y muy bien. Espectacular también. Sangre fiera la hace dos veces que ha roto el partido. Han ganado el partido con eso. Es que es una locura. Como dices, justo por esos cambios entre ataque y defensa de Nadir, al final del primer pie decidían quitarlo en vez de Frank. Eh. Y... Yo creo que es súper completo, que es una opción muy buena tener a, a Nadir ahí. La verdad, como opción, yo, yo siempre lo tendría, porque lo tienes de ataque, lo tienes de defensa, no te hace falta tener otro. Es verdad que, que Frank, para el uno contra uno exclusivo, pues sí es muy bueno, porque te pega un latigazo es increíble, pero para, para atacar, defender, es que es un perfil perfecto. Hay muy pocos jugadores así tan completo. Que defiendan también, que tengan ese cambio de ritmo para el ataque y esa sangre fría, es una basada. Y ya te plantas con un 4-1. Con el partido controladísimo. Tom de pues mira, sí. Sí, es uno de los que. De que en ese, Porque físicamente tiene una aceleración espectacular. Y lo que pasa es que nadie para mí es más completo defensivamente. Pero claro, como es tan rápido, donde guará es tan rápido que, que no te puedes ir de él físicamente. Y después te, te, te hace un cambio de ritmo y te y dice, venga, hasta luego, coge la moto y se va. Entonces, pues sí, son dos futbolistas que por eso marcan diferencias, que es normal. Son, son bastante buenos, son muy buenos. Y ahora, pues, pues eso. Aniquiladores pues a jugar con el, con el tiempo. A ver, a ver cómo. A ver si hace cambios también Pío en la forma de jugar, que es lo que quiero ver. A ver si sigue igual. Aniquiladores no va a cambiar. Eso está clarísimo. Aniquiladores, lo, como mucho puede cambiar jugadores. ¿Ves? Ahora va 4-1. Que esta parte es muy, muy interesante de, de ver. Va 4-1. Eh, los centrales lo respeta. Pero entra Bernat aquí. Entra Mañé aquí. Entra Yorquera por la izquierda. Y entra eh, Jonathan por la derecha. ¿Qué pasa? Que está descargando de minuto a cuatro jugadores. ¿Por qué se puede permitir eso? Es que eso al final te, te, te marca la diferencia también. Puedes descansar a cuatro jugadores porque vas 4-1. O sea, como vas 4-1, pues, pues te lo puedes permitir. ¿Qué pasa? Que cuando, si incluso, si con que aguanten 7, 8 minutos, ya te plantan el 28 o en el 30 con el, los titularísimos que son mejores. Evidentemente, los titulares son mejores que los suplentes. Si no, 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 saldrían, si no saldrían titulares los otros. Pero claro, le descargas de minutos y llegan frescos después. O sea, que esto es cuando, cuando un equipo le viene todo rodado y, y le va todo de, de cara, pues es lo que pasa al final veo unas cosas, veo cosas raras porque es como, como si Pío no tuviera un delantero, porque ¿quién está haciendo ahora de, de... ¿Quién hace de boya o de delantero centro de referencia en este equipo? Ahora es Víctor, ¿eh? ¿Es Víctor y Antera o la Chea? Son dos jugadores que no son delantero de referencia ni son eh, buena, mmm, buenas opciones. O sea, al final eso se nota, porque al equipo de Pío le falta el delantero, la figura del delantero. Tiene un buen central que es Lopo, tiene buenos mediocentros como Plubin y, y Rivero, Alejo por fuera ahora entrada de, de su frente, pero... Como no encuentres jugadores que puedan fijar y meterse y hacer la jugada. Ve, eh, Aniquilador ahora lo tiene tiene el partido pf, donde quieres que ahora es súper difícil de defender. Eh, ti, al final te, te, te quedan eh, tiros de, de much, mucha distancia, 21 metros, o sea, 21 minutos. Ha ah, jugado muy bien los tiempos. Aniquilador ha jugado muy bien los tiempos. Esto es un movimiento súper, súper interesante. Se nota que por Zapata es un muy, muy buen portero. Por pequeños detalles también a la hora de salir al balón, ¿eh? Fíjate cómo le hacen el 2 para 1 aquí. Aquí le hacen el 2 contra 1. El 2 contra 1 aquí a, a, al delantero. Esta, esta ventaja la tienes porque aleja a la gente. Aleja a la gente, la gente alejada. Y le, le, lo atrae. Puedes jugar con por zapata y fija y libera y jugar. O sea, y ahora lo va a hacer. Le vas a hacer así. Ve, ve, mira cómo le da línea. eh Le da línea en plan, oye, juega conmigo que somos, somos siete. No te preocupes. Juega conmigo. Si quieres se la da. Y avanza y juega. Lo que pasa es que, bueno, lo intenta largo, pero... Es más, no era ni la mejor opción. Ahí puedes intentar jugar. Si no, reinicia jugada. Es que ahí hace unas cosas más raras, tío. ¿Crees que al liquidador llega la final? Pues yo, yo creo que sí. Tiene, tiene muchas opciones. La verdad. Si le respetan las lesiones. Importantísimo, Luis. Si le respetan las lesiones a Nadir. A Fran. A Paul Zapata. A, y te diría, te diría también a Mario Reyes. Con esa gente, si esa gente está bien. Final puede llegar perfectamente. Esto es lo que yo quería ver un poco. Que se hacen unas cosas muy raras o sea, se te anticipa, vale, ok consigues recuperar, ¿vale? tú consigues recuperar Mío, pues dale una línea aquí dale ofrécele aquí por dentro para poder jugar, de hecho puede, puede hacer un cambio en lo que pasa es que lo tiene encima está emparejado y tiene muy difícil y tiene aquí, a, le está ofreciendo pero si acabas de recuperar el balón, balón descarga aquí, te traes a este uno para uno, te lo traes aquí y ya está y ya juegas por fuera que no viene contigo, pues juega. Ya está, pero acabas de recuperar, juega fácil. ¿Eh? Aquí. E incluso aquí, ¿no? Y el tipo de jugador, si no eres un especialista en, en eso, pues, pues juega fácil con, con el equipo. Pero es verdad que ahora mismo, hombre, se nota la diferencia de nivel y tácticamente está. Mmm, tiene la idea más clara. Tiene la idea más clara, aniquiladores, la verdad. Esto está bien, por ejemplo, aquí, ¿no? Tienes al equipo basculado aquí. De hecho, están aquí todos. El, el hombre libre es plugin. Hay que encontrarlo. Aquí no hay nada. Aquí hay uno, dos, tres. O sea, aquí hay uno, dos, tres y cuatro contra uno y dos. Y aquí, corvo, espero que se gire y juegue. Porque es que aquí no hay nada absolutamente. Incluso aquí, esto está bien. Que está entre los dos. Y Alejo ahí mmm, permite... Que, ni, que haya duda. Pero el hombre libre es plugin está claro. Hay que jugar rápido y ahí, pan, jugártela. A ver si lo encuentra. Eh, Meter el balón ahí. Eh, Meterlo ahí para nada, para pa girar al otro lado. Es que es difícil meterle mano a ese equipo. ¿eh? Al final te das cuenta de que... O juega rápido. Uno y dos aquí. Y, en contra, y encuentra a Christian para que, pa que fije. O golpea de lejos. No, no hay más. Pero mira cómo van sumando minutos, va a minuto 23, siguen jugando los suplentes, siguen descansando los titulares. Y claro, ¿ahora qué pasa? Que Pío está obligado a presionar. Porque va 4-1, va a minuto 24, tienes que presionar, si no es que Aniquiladores se puede quedar jugando la pelota una hora. ¿Ves? No hay prisa. Mario Reyes puede jugar lo que quiera. Aquí en esta presión, ahora es donde hay que... Hay que arriesgado pero ya hay que intentar esta zona. Aquí, tac. Y aquí hay que hacer un cambio y salir, ¿por qué? Porque tienes cuatro aquí en presión alta, pues hay que superar con un balón con un desplazamiento largo aquí, hace ta 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 ta, ta. desplazamiento largo y a jugar. Y si va a lanzar, pues que no sea donde esté donde esté el lopo, está claro. ¿Verdad que ahí un trabajo defensivo muy bueno de eh, Hay que verlo, ¿eh? También Que técnicamente tampoco es Tampoco es el mejor del equipo Pero también hay que valorar, ¿eh? El, el trabajo defensivo Que mira de inicia la jugada, ¿eh? Mira donde inicia la jugada O sea, esto hay que verlo Está aquí la jugada, ¿eh? De el principio Jorquera, ¿vale? Lo vemos ahí, ¿no? Mira, mira dónde, dónde va, dónde sigue. Mira dónde acaba la jugada, ¿eh? Aquí acaba la jugada. O sea, aquí, desde la otra punta del campo. Sabe con el sprint y sigue. Y sigue defendiendo. Y ahí sigue luchando. Al el pero. O sea, el esfuerzo lo pone, ¿eh? El esfuerzo lo pone, y hay que, también hay que valorarlo. Al final son gente que, que, que necesita también un equipo cumplidores. Uy, uh, ahí ya salió por uva, ¿eh? Ahí ya salió por uva, Paul, pero bueno. Uf. Uf. Eh, presión alta. Jugar a segunda línea. Ya saca al lopo de su sitio. Este, este movimiento, por ejemplo. Este movimiento no tiene sentido para nada. O sea, si tú quieres que tenga espacio... Eh, Tus jugadores creativos, que en este caso, pues en teoría debe ser Bluebin y Corvo, ¿vale? Pero Corvo es el que tiene el balón. Tú lo que tienes que hacer es liberarle a jugadores. O sea, el de fuera, si no se mantiene fuera, o sea, si Alejo no se mantiene fuera. Este se puede venir a por ti. O sea, si tú te vienes aquí, al final te traes a la, a la gente. Ahora, si tú te mantienes por fuera. Pues entonces el que tiene que salir es Reyes, y a partir de ahí, pues puede generar, puedes generar algo. Pero si tú también te vienes a la zona en la que tú, en teoría, si Plugin va a venir para acá y tú te vienes para acá, al final te, te estás comiendo el espacio. O sea, te, te come el espacio de, de tu compañero. ¿Qué, qué, qué se supone que, que debe hacer ahí Plugin con ese movimiento? Pues nada, ¿no? Dejar quedarse por fuera, ¿no? Y ya está. Es un poco descontrol. Es un poco tácticamente. No sé. Eh, lagunilla. Algunas cosas, pero bueno. pero claro, ya es que encima eh, con el resultado en contra. Pues, eh, y aniquilador es súper tranquilo con balón. Claro, esto ya es. Jugar con el tiempo. Minuto 26. Tranquilo, mover. Ahora viene y descarga y viene aquí a la zona. ve, claro, ya como te presionan alto, ya está, uno emparejado aquí, otro con balón. Y este, el que tiene aquí pendiente. Si viene a tapar por dentro, se queda libre Mario Reyes y juega con Mario Reyes, juega con portero y, y a perder tiempo. Si viene a Mario Reyes, está libre Yorquera, viene aquí. O sea que la presión alta está bien porque es la única opción, pero realmente tampoco es que tengas ventaja porque el portero. Si metes a portero en salida de balón, ¿eh? pues viene Yorquera. Y, puf, y la hace un... Hay un... <laughs> una obstrucción que no es... Hay no obstrucción que la ha hecho. Es obstrucción clarísima. Es, es una obstrucción clarísima. ¿eh? Nadir y Nadir Reyes. Antes ha tirado una medio Reyes. Y la ha hecho muy bien. Y Nadir puede pegar un latigazo que flipa. Pero vamos, cuando esté Fran... la va a tirar Fran. Claro, cada falta que le hacen... Son 30 segundos mínimo que se pierden. Y encima, si te viene el balón, pues. Tranquilidad absoluta. Tranquilidad absoluta. Ven, que jugamos. Juega, juega con portero si hace falta. Le pone mucho corazón. Le pone mucha fe. Es un currante, pero. Ve ahí qué pasa. Así es que. Son pequeños detalles, eh yo esas cosas que se ven a ver tú dices le pone mucho corazón y tal es un currante mira, Recupera balón, vale Pero al final por eso hay jugadores que van a seguir por eso hay jugadores que no van a seguir yo a ver o sea ¿tienes, tienes la posesión puedes jugar con portero si quieres ¿eh? lo que se trata aquí es de tener la pelota aquí Puedes jugar con un portero si quieres. Puedes jugar con Mario Reyes. Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Pues aquí. ¿Qué está haciendo el equipo? El equipo está conservando. Y se trata de conservar. Seguir teniendo el balón. O sea, tú aquí recibes. Aquí recibes. Y está absolutamente solo. Tú no tienes que intentar jugártelo aquí. Si ya antes lo ha hecho una vez y, y ha perdido el balón. Lo vuelvo a intentar. Hostia, que, que te están apretando arriba todos. Y siempre va a haber alguno que está, que está libre. Pues mira, en este caso es eh, eh, allí al, al otro lado. Que después le echa mucha fe y ve va a, ir a defenderlo, evidentemente, ¿no? Y vuelve a defender y tal. Ahí con peligro, ¿eh? Es verdad que esto sí lo hace muy bien, que se incorpora como un loco, va para adelante. Pero en este balón... Aquí este balón está bien orientado, te la dan. ¿Con cuál la ha controlado? Con la derecha. Si no la controla con la alejada y la hace ahí con, la, con el exterior, se le va, no sé qué. Dos opciones. Aquí hay dos opciones. O bien controla con la izquierda y golpea o de primera. De primera para adentro. Hay jugadores en la liga que de primera la meten dentro porque son bastante buenos. Otro que controla con la izquierda y, y la golpea con derecha yo aquí golpearía a primera pero se le queda mal y lo que no puede hacer es querer controlar con el exterior de las derechas porque al final pues eso pues, controlas con el exterior se te va y ya está y ya está se esfuerza mucho y tal pero bueno hace falta es para jugar en rotación y ya está tampoco hay jugadores porque que eso que le pone mucho corazón y tal pero no están al nivel de otros está claro y en ataque pío pues Creando poco peligro. La boya ahora es corvo. Eh, por fuera, 1, 2, 3, 4, 5. Un poco estilo de balonmano. Pero es que ahí Aniquilador está súper cómodo. Con el 4-2 no. Eh, ¿Por qué? Porque el de fuera está emparejado. El de un poquito más cerca está aquí. Este va aquí. El delantero eh, lo tapan entre los dos. Y el de fuera con el de fuera. Y dejan libre al Opo. Pues les da igual. Les da igual que el lobo está libre. O sea, al final generan en defensa superioridad. Porque es 5 atacando, 6 defendiendo. Porque deciden que al Lopo no hay que defenderlo. Porque está muy lejos y porque no va a subir. Y si sube muchísimo, pues que tire. Si quiere tira que tire. ¿Eh? A ellos les da igual que el Lopo esté absolutamente solo y que tire. A aniquiladores le da exactamente igual que el lobo esté ahí, golpe. Como si quiere golpear 20 veces Tenemos a bolsa Zapata, está tirando desde el medio campo y, y ya está Mientras que nosotros estemos aquí emparejados Tal, estemos todos cubiertos Y pff, eh, no importa una mierda Es que le da igual Que tire lo que quiera ¿vale? A Lopo no, no le van a No le va a intentar robar el balón Lo importante es que esté emparejado Los demás, ¿ves? Aquí que lo importante es que yo que que esté aquí, que Víctor Torre esté marcado, que el suyo esté aquí, que el, la frontal del área esté cubierta, que es súper importante para los rechazos y eso, pero ya está, ya está. Eh, toda esta zona, que es la que puede abarcar a lo mejor Lopo, si hay un rechazo y tal, bueno, pues nos da igual. Lo importante es que esté tapado la gente en área y la frontal del área. Bueno, ahí, pues ahí se ha quedado dormido, ¿eh? Ahí se ha quedado dormido el marcado. Creo que ha sido Mario. Esto es defensa de área. Esto es defensa de área como un castillo. Aquí, Mario Reyes, ¿qué le pasa? Que se queda hipnotizado con el balón. Mario Reyes se queda hipnotizado con el balón. Se le olvida que tiene una marca, que es su único trabajo ahí en el área. Es eh, tener el uno para uno y la frontal para tal. Pero aquí, defensa de área, tienes que estar con uno y con tu marca. El balón te da igual. Te tiene que dar igual. ¿Por qué? Además, ¿por qué? Porque el que sí puede estar pendiente es Pau Z. Z ¿vale? Guillén está ahí con, con el del balón, Nadir está de apoyo, David Alba está en el central, pero el que puede marcar el gol es este, no hay otro más, ¿ves? Y ahí sigue, sigue, sigue hipnotizado, sigue hipnotizado, se olvida, no hace defensa de área, no marca y no es gol porque falla, pero clarísimo, clarísimo la verdad. Justamente si la única manera de hacerle peligro a Aniquilador en muchos de los casos es con disparos lejanos. Pero porque ellos te lo, también te lo invitan. Eh, Aniquilador también lo sabe, que, que no hay problema. Que tírame. A Paul Zapata le va a meter un tiro de, de X, de, de cada 10 que le tire. Entonces, bueno. De hecho, han metido un tiro que ha sido el de Pío, el de Corvo. Ahí Mario Reyes ha estado, ha estado mal, ¿eh? Pero bueno, como no acabado en gol, pues no sale retratado, pero se ve. Ahí se le, se, se le olvida, se le olvida la marca de en defensa de área. Ya, y ahí, esa es la clave. Es que, ha aniquilado. es que Nadir es medio equipo, tío. Y por es muy bueno en, en chutao, ¿eh? ¿Lo tiro otra vez? No, oh, no, arma secreta. Pues en teoría no es así, tiene que tener los dos pies. De hecho, eso está mal. Es que no avanzan más de donde está, ¿eh? Esto es lo que juega Aniquiladores Este espacio Es más, más corto Ni siquiera eso Esto Esto es lo que juega Lo que tiene que defender Aquí, todo el rato, todo el rato, todo el rato Es bastante sencillo defender esa área Más que defender todo esto Entonces, bueno, al final concentra el esfuerzo Y, y es más difícil entrar por ahí Y el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando. Bueno, y si le llega a tocar el aniquilador el penalti, pues ya gana el partido directamente. Pero. Salía de balón, pues a, te hacen una presión alta. Te hace presión alta que aquí perfectamente puede volver a jugar con portero y no hay problema. Pero claro, eh, ya es cuestión de jugar, jugar arrastrar al lopo que el tampoco lo puede hacer correr 50 metros. Y, y aquí le, le puede hacer mucho daño porque no va a llegar más rápido que tú. O sea, Alba va a llegar aquí, va, puede recibir cuando quiera. Y el momento que lo sacas de su sitio, ahí a la contra, papá, papá, y le saca, le ataca el espacio fácil. Partido gigante, igual, hubo un shotout. Mencionó ya Romero que no es necesario que los dos pies estén en la línea, que solo con que esté uno es válido. Mm, no sé, ¿eh? yo he visto ahí algo ya, alguna jornada, que algún partido más que han dicho de que tiene que tener los dos. ¿eh? No sé si en shotout es normal, ¿eh? pero. Pero bueno, tampoco cambia mucho. Ve, ahora es Lopo el que va de referencia. Es que es muy difícil meterle mano. Aniquiladores, como no le empieces ganando, después es difícil. Tienes, aniquiladores, como se te ponga a ganar, es muy difícil. De todo el tiempo del mundo, tranquilo. Va, el tiempo va corriendo. En penalti normal sí son los dos pies en la línea. Ah, vale, vale, vale. Ok. Es que es un follón, tío. Es un, es un lío con lo de los penaltis. Vale, vale. Gracias, Karim. Buah, qué pena. Buah, la ha tenido. Es que... Es que esos balones, tío. Yo no sé cómo no tienen en la cabeza los jugadores la jugada mmm, que no tengan ni que pensar. En ese tipo de situaciones... Lo tienes que tener ya automatizado. O sea, ahí vale, ok. Y te viene una jugada. Que lo hace muy bien, porque ataca el segundo palo, tal. La peinada, perfecta. O sea, la jugada de Niquelador aquí, perfecta. Le saca la peinada. Y aquí automáticamente, ¿cuál es la opción? La opción siempre es palito largo. Con el interior del pie. Ya, no ves qué melonazo, tío. Bueno. Pero bueno, ha fallado, ya está. Pasa. Pero... Pero suave, tío, suave, madre mía. Bueno, ya está. Es que claro, si Aniquiladores tuviera también un delantero top, entonces ya es que irían primero, con diferencia. Muy bien, muy defensivamente, son un muro también, son un muro. Eh, mano atrás, eh, mano atrás, lo de Pau, muy bien ahí. Eh, hey, tranquilo. Bumba. Aniquiladores a jugar lo que tienen que jugar, eh. ¿Dónde están? En su parcela. Su parcela. Pendiente de cada uno el suyo, su marca, tal. Sin problema. Sin volverse nunca loco. O sea, nunca vas a ver lo de ir a presionar y más ganando, evidentemente. Ni loco, vaya. Hombre, un futbolista como Gills o como Beguer en Aniquiladores sería una bomba. Pero, ve, Minuto 36, sigue pasando el tiempo. Va, pasa en segundos, tal. Si sí, se complica, Ve, 10 segundos, lanzamiento, entre que empieza la jugada y tal. Oh, y lo hace muy bien. Hostia, lo que la ha hecho. Por la atrás. Ay, qué pena era muy buena, ¿eh? Yo creo que se ha jugado otra vez Porque Ah, bueno Ha sido fuera juego Bueno, pues ya está Pero lo que estaba diciendo Que es que si tuviera un delantero mmm, Estilo Gil Vidal O, no sé Ruye Carbó O Pablo Beque, Incluso te diría Hasta un Edgar Álvaro Que yo creo que más Gil por, por tipo de jugador De, de típico Contraataque Súper rápido Sería una locura Lo intentará Supongo Para el segundo Para el tercer split Sí, la, es más, si lo piensa, eh, de cara al tercer split podría quedarse con cuatro. Y el quinto, que es un delantero de estos que se queda por ahí suelto. O sea que, como un Dorkis, por ejemplo, a lo mejor que puede que lo suelten. O un Pok aunque Pok no pega mucho en Aniquilador. Por la atrás, ay, Dios mío, ay, Dios mío, normal que se enfade, normal que se enfade. Hostia, tú no puedes hacer eso, tío. Como te la, te la fumas a tú solo. Estás loco, tío. O sea, vas 4-1. Minuto 37. Aquí. O sea, te hacen, estás en contra. Recupera. Balón al espacio. No puede ser que tú aquí te la fumes, tío. Esto es, in, esto es imperdonable. Vale que va ganando, que tú te quieras hacer, pero escúchame, te está tapando toda la portería. Bueno, toda la portería, que te tapa bastante, joder, que, que el portero, que Jorge, bueno, y este tío está solo, es que no tienes a nadie. O sea, que tú estás, llega, fija, fija al portero y no se la dé a tu compañero para que la empuje y todo celebrarlo como buen equipo. Esto es, vaya, imperdonable. Esto le pasa, porque van ganando y está el, el equipo está en buena situación. Esto es para coger y decirle, escúchame mmm, El próximo partido va a jugar a un taco Y como no se la da, tío, si es que Que el 5-1 A ver, el 4-1 y el 5-1 es casi casi La misma ventaja, pero joder Es que prácticamente ya deja el partido matado Y es que no a la que le pega Al larguero Madre mía, tío, es que es para matarlo es que es para matarlo, tío O sea Madre mía, qué barbaridad Pan, toma balonazo A <laughs> saque Dale, dale otra Pero claro, al final 37 y ya, pues, no se juega nada Y sigue con la ventaja de... Pues eso Va a seguir con la ventaja Va 38 Con los dos goles Es defender una jugada más Ya está bueno, vamos a ver oh, el final del partido. Que lo tiene dominado, eh. Aniquiladores Pío tiene ventaja de, de dos goles incluso doble. Es gestiona un poco el resultado y defender. Aprieta arriba, pero. Y jugar con portero si hace falta. Es una barbaridad lo que ha hecho ahí Reyes. Que sí, que lo defiende y tal, pero se trata de tener el balón. O sea, eso es amarilla, tío. Yo creo que es amarilla. Pero bueno. Pero claro, es que renta hace falta, ¿eh? En, en, en este tiempo. Es tan poco tiempo que, que merece la pena. Merece la pena hacer falta. Porque es que no se ha jugado nada. Llevaba el minuto 39, se han chupado un minuto. Ya está, y defender, ya está, no tiene más. Defender. Ahí ya no hay que... Ya presionáis, es tontería eso. ¿Para qué vas ahí? ¿Para qué vas ahí? Quédate atrás y ya está. Aquí, ve, quédate ahí, en la zona. Pluvi es que es muy bueno, tío. Pluvi es muy bueno, es... Es un pedazo de fichaje para pa Pío. La izquierda, claro. Qué pena. Nada, ya está hecho, el minuto 40, ya no se va a jugar más, ya está. Si puedes finalizar, finaliza, pero si no, ya está. Ahí lo suyo es matarte y hace falta. Si hace falta, ve Falta. El árbitro lo hace bien dejando jugar. Pero en estos minutos merece renta, renta hace falta, porque ya ganarías el partido. Eh, ahí, si puede, hace falta. Y si no, corta, la corta. Y si no, falta. Se va, pierde tiempo, ya está. El partido está ganado. Nada, lo juega muy inteligente. Aniquiladores los juega muy inteligente los partidos. Con ventaja, es verdad que sabe jugar la ventaja. No todos los equipos juegan bien la ventaja. Bumba, ves. Balón fuera y ya está no en esa juega. Nada, el 4-2 defensivo. Si hay que salir, se sale, pero nada, ya está. Habrá que verlo el día que les, no le salgan las cosas y vaya en contra, pero. Pero tiene la idea muy clara, la verdad. Pues mira, a día de hoy, ya habiendo dicho este partido y. Bueno, falta la última jornada, pero me da igual. Mis cuatro favoritos, pues lo que me has dicho de para la Final Four, por cierto, evidentemente, El Barrio, Aniquiladores y Yer. Yo creo que son los cuatro, no sé si decirte claro favorito, pero para mí son esos cuatro. Porcinos, porque está un escalón por encima de los demás. Aniquiladores, porque tácticamente eh, son una roca y tienen a Frank y Nadie, que son de los mejores de la liga también. Y Paul Zapata, que es una bestia. Equipure Team, porque tienen de los jugadores más creativos y, y arriba son bastante buenos. Me gusta bastante ese equipo, eh, funciona muy bien. Y el barrio, el barrio también. El barrio también es un equipo que puede dar sorpresa y, y puede ganar la liga otra vez. Sería una locura que lo volviese a ganar el barrio otra vez, pero, pero podría ser perfectamente. ¿vale? O sea que no, No, que yo lo veo clarísimo y son esos cuatro. Que alguno se va a caer, pues seguramente, porque después de la eliminatoria, pues tienes un mal día y, y ya está. Pero bueno, ya por lo pronto, Porcino casi casi lo tiene ahí. Bueno, están ahí ahí. Y yo creo que esos son los cuatro favoritos para mí. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente análisis, eh, TikTok, vídeo, YouTube, lo que sea. ¿Vale? Bueno, chao, chao. Adiós.